La vi. Yo vi la negra intenciones. ¿Cómo sabe que la estoy grabando? A ver, sonría. Sonría pues. Va. Ponle pausa un momentico. Mira acá. Sabe que tengo un hijo. ¿Cómo? A ver, dígalo, ahora no, sí. No, hágame el favor, no me moleste más. O no duerme conmigo esta noche. Quiete. La enfocó bien y ahora amor, dígalo otra vez en cámara. Dejé de hacer eso. No, que no le importaba. Lo mando para el sofá. No más. No, que no le importaba. Amor. Es que ya no sé qué más grabar. Me va a tocar grabar a usted ahora en adelante. ¿Qué hago? Bueno, parcería. Empezó a anotar varias ideas y todo porque se le van a uno las ideas de tanto que se pone uno a pensar cuando está en la casa. Hagan eso, plasmen sus ideas en algún lado. En el celular también sirve a veces alguna aplicación para tomar notas o si tienen algo para rayar, para escribir, yo creo que está bien. Bueno, hacer o no hacer. Cosas que se pone uno a pensar en todos estos días de cuarentena, porque mucho se ha escuchado, incluso en este canal yo también lo he compartido, y es todo ese tema de haz algo, vamos, este es el momento perfecto, estamos pasando por una crisis ni la más hijueputa, estamos al borde de que se acabe el mundo, huevón, estamos como en un apocalipsis, pero no importa, huevón, sigue produciendo, marica, este es el momento especial para que usted haga un libro, huevón, o saque un álbum musical, una canción que la va a romper, huevón. ¿Sí pilla? Estamos en el fin del mundo, pero lo que importa es hacer, papá. ¡Ting! Gonorrea. Entonces, tienes que estar entre dos cosas. No hacer nada, quedarte quieto, o hacer algo, ¿sí? Okay, ya que no podemos salir de nuestras casas. Pues digamos hacer algo con nuestro tiempo de manera productiva. Pero sí es verdad que a veces uno mismo como que se enfoca en este es el momento en el que tengo que hacer algo, hijo de madre, sí o sí a huevo tengo que hacer algo. Pero la verdad es que también hay tiempo para el no hacer nada, hermano. Y es que cuando vivíamos en pues digamos en los días convencionales, hacer nada, algunos llaman procrastinación, o mamar gallo, hacer roña, no sé, hay varios términos. ¿Cómo le llaman ustedes en sus ciudades o países? Ya saben, ¿no? Malgastar el tiempo. Que en otras cosas, a veces malgastar el tiempo no es tan malgastar el tiempo. Porque es tiempo que uno invierte para sí mismo. Por ejemplo, dormir. A mucha gente le gusta dormir. Es tiempo que se invierte en sí mismo. Y pasar el tiempo durmiendo, pues en estos días, digamos, Que ha sido excelente para estas personas. Dormir y dormir y dormir. ¿Cuál es el reto de dormir, hermano? A ver, en los comentarios. La persona que más horas haya dormido. Acá en los comentarios. La serie, ¿no? Que la temporada. ¿Cuál serie se clavó? ¿Cuál serie, cuál temporada entera se clavó en el tiempo increíblemente
sorprendente, ¿no? Que la película que nunca se vio, que ahora sí retomó, o las películas que tenía pendientes y nunca se vio, ahora se las vio desde casa. Que los ejercicios en casa, ¿no? Como digamos, retomar los proyectos, ¿sí? O que tienes por ahí una idea abandonada, una idea que nada, que empiezas a hacer real, pero entonces en este momento la empiezas a hacer una realidad, o por lo menos retomas ese proyecto que tenías por ahí pausado. ¿Cuántas personas en serio no lo han hecho? Se ha notado a través de internet, a través de lo que comparten las personas que yo por lo menos personalmente sigo, lo cual me alegra muchísimo. A mí personalmente me encanta ver nuevos videos, nueva gente que volvió porque se perdió, pero en esta temporada está otra vez creando contenido. Me encanta ver gente que nunca antes había compartido ni fotos ni ningún tipo de contenido en sus redes sociales, ahora haciéndolo, haciendo parte de retos, haciendo parte de algún challenge que otros amigos lo motivan. Qué lindo es ver todo eso. Incluso llegando hasta el punto de que algunas personas se descargaron ahora sí TikTok y se volvieron TikTokers, pues en todo este tema de estar en nuestras casas. Pues digo, ya no, ahora sí no hay nada más que hacer, pues a la brava, hermano, empujados a utilizar TikTok. Que quede claro que yo utilizaba TikTok desde antes de que estuviéramos por obligación en nuestras casas. Va a seguirme en mi TikTok, arroba, no estoy compartiendo el arroba. En TikTok no estoy como Juancho Seve, no estoy como arroba Juancho Seve. En TikTok me puse otro arroba y no lo voy a compartir, no lo voy a decir, porque estoy haciendo hace ya algunos meses experimento con TikTok alrededor de empezar desde cero en una red social como TikTok. Pues más adelante les voy a ir contando cómo me va con eso. Entonces, si casualidad me encuentra en TikTok, hermano, por ahí de pronto, ya sabe, ¿no? Me da follow, me da like y Cayetano, ¿no? Ya. Entonces, y a lo que quería ir, yo personalmente he tratado también de utilizar el tiempo de una manera idónea, correcta, de lo que podríamos decir correcta dentro de este tiempo. Tomás, es difícil, hermano, esto es un cuento, esto no es una situación para la que nosotros estuviésemos preparados de cierta manera. Y las secuelas que va a traer todo esto después de que salgamos, de que retomemos nuestra vida, eso va a estar bien complicado. Bueno, no tan complicado, pero me refiero a que va a ser todo un episodio. Quería contar un par de cosas en este video de todas esas cosas que, digamos, me han pasado en todos estos días de estar en casa. Y van relacionadas con cosas de buenas noticias, digamos, referentes acá a lo que yo desempeño como creador de contenidos y realizador audiovisual. Y también relacionado al tiempo libre que he pasado. Hablando pues del tema del tiempo libre, de todas las cosas que uno se pone a rebuscar, qué se pone a hacer en la casa para no aburrirse, pues he hecho es videojuegos, ¿no? De jugar desde el computador, jugar desde mi teléfono celular, un poco de todo, ¿no? Por ahí algún día intenté Parchís, que no sé por qué la gente sigue jugando Parchís, qué juego tan maluco, hermano. Y me doy en la jeta con el que sea. Parchís es malísimo, hijuepucha. ¿Cómo era tan malo que usted llega, lo cierra y se activa un modo automático y esa vaina empieza a jugar sola? Es que Parchís, parce. Para los que se estén preguntando qué es Parchís, Parqués. O qué otro nombre puede tener el nombre de Parqués. Parqués es un juego de mesa como para 4 personas, conocido en Colombia, de pronto en algunas partes de Latinoamérica también lo conocen. Si lo conocen en tu país con otro nombre diferente, por favor, en los comentarios me gustaría mucho saber. Y si lo están jugando por estos días, parece muy curioso, hermano, que uno se queda callado en el silencio de la cuarentena, ni uno a lo lejos escucha por allá el sonido de los dados contra el vidrio del tablero. ¡Pa! Así. Incluso cuando saco los perros me pasa que escucho a lo lejos, por allá, que suena el ruido de los dados en el vidrio. Aparte también de las llamadas y videoconferencias que han estado haciendo parte de nuestras transmisiones en Facebook y acá también en este canal de YouTube, que a propósito, esa es otra cosa que quiero traer para este canal, y son las transmisiones de Tinto y Paja que hemos estado haciendo en Facebook. Pues quiero empezarlas a hacer en este canal de YouTube y me gustaría saber tú qué piensas, tú qué opinas. Déjamelo en los comentarios si te gustaría ver las transmisiones acá en YouTube. Y en Facebook pues vamos a seguir haciendo transmisiones, pero manejando otro tipo de dinámicas. Y a propósito de canales de YouTube, pues una buena noticia que me sucedió ahorita en abril
fue que, ¿se acuerdan que yo tenía un segundo canal? Algunas personas por ahí están suscritas, lo conocen. Tengo un segundo canal, por acá va a estar una anotación si no sabías o conoces mi canal de YouTube. En este canal de YouTube hace algún par de años, empecé a subir contenido relacionado a tecnología, a ambiente digital, a todo este tema relacionado con el social media. Y es un canal que me lo volvieron a monetizar desde este mes de abril. Pues había sido desmonetizado desde hace más de un año y medio, casi dos años tal vez. Volvió a ser monetizado, por lo cual para mí pues son unas excelentes noticias. Entonces, si de casualidad no te conoces mi canal, no estás suscrito, no has visto los videos de mi segundo canal, el cual ahora le puse un nuevo URL que se llama Juan Bernal Tecno. Como la de papá, cero nombre, esa sotanaleta, güey. Entonces, pues por allá los espero muy cordialmente. Se suscriben, me dejan su like, me dejan su comentario. Y pues pensando arduamente y planeando en el tipo de contenido que voy a subir para este canal, en donde pues voy a hablar de tecnología, el mundo relacionado con todo lo que tiene que ver con el social media, lo digital, redes sociales. También en este canal hablé acerca de drones, acerca de cámaras. Entonces también me gustaría saber muchísimo ¿qué opinas? ¿Qué quisieras ver en ese canal? Déjamelo acá, déjamelo allá. Escríbelo a través de Twitter, en mis redes sociales, en Instagram, donde quiera, papá, yo voy a estar pendiente. Yo creo que eso es todo por este video, hermano. Mucha información y también un poco como de compartirles lo que yo creo que todos hemos hecho últimamente en nuestras casas. Y está bien, ¿saben? Pasar el rato, no hacer nada, incluso dormir. Y ya, eso está bien, eso está bastante bien, no tenemos que presionarnos. Acordémonos que el mundo va a acabar, hijo de madre, entonces... Sí, esta vaina se va... No, se va a acabar, no se va a acabar, frescos. Pero sí, el mundo va a finalizar tal y como lo conocemos y va a empezar un nuevo mundo. Pero nada que tenga que ver con mal viajes, ¿ok? Amigos, amigas, gracias por haber visto este video. Yo me llamo Juan, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, de ver estos videos, de dejarme saber lo que piensas y lo que opinas. Nos vemos. Hopa.